A continuación vamos con la última hora de Leo Messi, del top 10 de salarios de la Ligue 1. Hablaremos de Neymar y una tremenda crítica desde Francia al crack brasileño, y la indemnización que debería pagar el PSG a Pochettino si finalmente lo despide a final de temporada. Según el diario El Equipo, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint-Germain. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar de lo próximo que viene de Leo Messi, que es en la selección argentina. Luego de perderse por lesión de duelos ante Chile y Colombia con el seleccionado argentino, Leo Messi vuelve a ser opción en lo que será la última doble jornada de la eliminatoria sudamericana rumbo a Qatar, y se espera que sea titular contra Venezuela el viernes 25 de marzo en la Bombonera y frente a Ecuador el martes 29 en Quito. Si bien Argentina clasificó a Qatar 2022 cuatro fechas antes del final y enfrenta a la ya eliminada Venezuela, se vivirá el próximo viernes un ambiente para el recuerdo en la Bombonera, ya que será el último partido del Campeonato de América en el suelo nacional hasta nuevo aviso, que sería el comienzo de la eliminatoria para el Mundial 2026. Por ello se entiende que las entradas volarán en menos de un día. Es el adiós a Argentina y a Leo Messi, el mejor del mundo, capitán y bandera del país, que vuelve a jugar en la capital tras consagrarse campeón en la Copa América y recibirá todo el cariño posible de su gente previo al Mundial de Qatar. Ocurre que no está estipulado algún partido amistoso de preparación en el país. Esto porque Lionel Scaloni, técnico del seleccionado, entiende que su equipo debe enfrentarse a potencias en Europa previo al torneo, dejando de lado juegos ante países sudamericanos. En ese contexto es que Leo Messi jugará su último partido con Argentina en Buenos Aires previo a la Copa del Mundo, y queda lejos, muy lejos, el comienzo de la eliminatoria para el Mundial de 2026, que se estima dará comienzo a fines de 2023. Confirmados a los campeones de América le restan tres partidos: Venezuela el viernes 25 de marzo, Ecuador el martes 29 y Brasil en junio, y en campo neutral. Contra los brasileños se juega el duelo suspendido en septiembre pasado, el cual, si bien tendrá tinte de amistoso, podría definir la cima de la tabla de posiciones de la eliminatoria, que lideran hoy los de Tite y compañía. Vamos a hablar ahora del top 10 de salarios en la Ligue 1. De sobra es conocido que el Paris Saint-Germain es una auténtica mina de oro, y no hablando en sentido figurado. Los proyectos parisino-catarí llevan años con la filosofía de dinero como bandera en sus proyectos galácticos. Los fichajes de Neymar, Mbappé, Messi o Aircraft fueron posibles dado ese amplio torrente económico. Es por ello que tampoco es de extrañar que los jugadores del Parque de los Príncipes sean los que cuenten con los salarios más elevados de toda la Ligue 1. 2 más 2 son 4. Sin embargo, tal y como pudo desvelar la equipe, esta hipótesis es totalmente cierta. No obstante, hay un dato aún más impactante en dicha información, y es que hay que desplazarse hasta el 15º lugar para encontrar a un futbolista que no milite en el Paris Saint-Germain. El delantero del Mónaco, Wissam Ben Yedder, según el rotativo francés, Neymar es el mejor pagado de toda la competición gala. El astro brasileño percibe un total de más de 4 millones de euros al mes, lo que lo acercan a los 50 millones de euros brutos al año. Tras él, y como tampoco cabía duda, está Messi. El argentino se acerca a sus registros con casi 3 millones y medio de euros en 30 días, lo que supone algo más de 40 en 12 meses. El top 3 lo cierra Mbappé y sus más de 2 millones al mes, superando así los 25 brutos al año. Los dos que menos, Wijnaldum y Donnarumma, con 916 mil euros cada uno y casi 11 kilos al año. Sin embargo, una vez más, se demuestra que el dinero no da la felicidad, al menos deportivamente hablando. El Paris Saint-Germain ha vuelto a ser superado en la Champions League a las primeras de cambio, y el divorcio entre la directiva y la grada parece toda realidad. Vamos a hablar ahora de una tremenda crítica que llega desde Francia a Neymar. Duras palabras dichas sobre el estado y la actitud de Neymar en el Paris Saint-Germain. La eliminación contra el Real Madrid y la dura derrota contra el Mónaco han levantado ampollas en el entorno del club parisino. Daniel Herriolo, periodista de RMC Sport, vertió unas duras declaraciones sobre el brasileño, al que acusó de llegar prácticamente borracho a los entrenamientos a los que va. Neymar ya casi no se entrena, llega en un estado lamentable, al límite de estar borracho. Es así, Neymar está en un espíritu de rebeldía contra el Paris Saint-Germain. Hay una ruptura
apertura total con los estamentos del club y del vestuario, indicó en el larguero de la cadena SER. No quedaron ahí sus palabras, pues también habló en After Foot. A la afición del Paris Saint Germain le importa una las payasadas de Neymar, que se vaya, está arruinando al club. A los seguidores del Paris Saint Germain no les importa que no les esté yendo bien por su documental de Netflix. Tiene que firmar su cheque y dejarlo ir, está haciendo mucho daño dentro del club. Unas duras declaraciones que hablan del hartazgo que tiene el Paris Saint Germain con la estrella brasileña, quien no ha podido llevar al club al gran objetivo, ganar la Champions League. Vamos a hablar ahora de la indemnización que debería pagar el Paris Saint Germain a Pochettino, según el diario L'Equipe. Mauricio Pochettino cogió las riendas de un Paris Saint Germain en el que la exigencia mínima es dar la cara en Champions League, situación que no ocurrió esta temporada. Los parisinos quedaron eliminados en octavos de final tras desperdiciar una renta de 2 goles en una sola mitad frente al Real Madrid. Desde aquella debacle en el Santiago Bernabéu, el argentino está más que nunca en entredicho. Que la Ligue 1 esté prácticamente sentenciada con muchas jornadas aún por delante no es un aliciente en la directiva para que pueda seguir en su puesto la próxima campaña. Sin embargo, el Paris Saint Germain tendría que pagar una gran cantidad de dinero si finalmente decide prescindir de los servicios del ex técnico del Tottenham antes de que finalice su contrato, que concluye el 30 de junio de 2023, es decir, al finalizar el siguiente curso. Actualmente Pochettino cobra unos 1.1 millones de euros brutos, pero el club francés tendría que apoquinar, según pudo saber L'Equipe, una cifra cercana a los 15 millones de euros. A dicha cantidad habría que sumar lo que recibirían los integrantes de su cuerpo técnico, lo que la dejaría en aproximadamente 20 kilos. Vamos a hablar ahora de Kylian Mbappé. Jardín entrenó a Mbappé en el Mónaco y ahora, en una entrevista a RMC Sport, ha elogiado al jugador del Paris Saint Germain, que está a punto de firmar por el Real Madrid para jugar en el Bernabéu a partir de la próxima temporada. Ya era un jugador de primer nivel cuando dejó el Mónaco. Se está volviendo cada vez más capaz. Tiene la edad adecuada. Está 100% en forma. Lo vi el año pasado y este año es el jugador más importante del Paris Saint Germain. Siempre goleador o decisivo, empezó a explicando Jardín. El entrenador francés cree que era difícil pensar que alcanzaría este nivel, pero cuando recordamos sus partidos en Champions, ya veíamos su calidad, su personalidad, su aceleración. Vimos enseguida que no solo tenía potencial, sino también margen de progresión, añadió. Los jugadores que le han adelantado en los últimos años son mayores que él. Para mí es el mejor de su generación, el más completo y el más decisivo de los últimos años, destacó Jardín sobre Mbappé. Sobre el futuro de Mbappé y el Real Madrid, Jardín zanjó: eso permanece en el dominio privado, depende de él ver dónde quiere jugar. Por tanto, esta es la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint-Germain. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!